la liga de Tekken. Aplate le dieron 3-0 a Energy, lo agarró con la poderosa energía. La embestida. El Roy, el Poké y Blatter se encargaron de él. El Poké, mi hermano. Venía el pobre, se dejó, lo dejé ganar. Porque ve, yo le tengo respeto porque me enseñó. Se ve así un maestro que no. Por respeto al maestro, yo lo dejé ganar. Roy, que no, que le tenía que dejar porque diciendo que no. No, no, no. Ahí lo caca agarré y le di su respectivo. Tigri Hingri. Papau. Tu papá o pau. Te salvaste, loco. Loco, eso era monja. Yo te tiré a matar. Eso era monja. ¿Cómo le llamas? La monja, la que tú a la Vinci no. Le metí era siete así, manos, no, mira, tirándole el lobo nada más. Te preocupate que todo va para afuera. Sí, pero tú te enteques, yo estoy en el parque. No, yo estoy mujeres. Y tú ves, yo lo más bacano de aquí, de la liga, acabamos con todo el mundo. Rico. Nada más venía el megano, sí. Porque yo lo dejé. Claro, eso también. Pero no te apures, que yo para la próxima ya acabo. Dale para acá. ¿Para dónde tú vas? El Pokémon. Y Blatter, sí. Son mis hermanos. De verdad. Se ve si el Marco de Energy, que me parece que no me tocó nunca. Él no hubiese visto ni siquiera para la final. No hubiera visto una. Pero te dio un día 3 allá en su casa. Y la abuela, día 3. No, y Willy, Vamos a ver diferente, así. Willy, yo te dejaste decirlo de Willy, tú eres mi hermano. ¿Sabes? Willy no iba para ningún lado. Pero lamentablemente fue mejor, es irónico, de las dos formas, decirte que me quillé porque te haya quedado. Pero también fue mejor que te haya quedado. Porque tú él te iba a matar, o te mataba Blaster, o te mataba yo. Él te atreve a decir que él ganó porque no vino. Yo comprendo tu estrategia, loco. Tú eres un verdugo, machuca de lejos. Ya. Ya. Blaster, unas palabritas. Escúchame. ¿Sabes lo que hizo Willy? Tú te quedaste en tu casa tranquilo para no perder tu corona. Para decir que tienes. Dijo que Leticia no lo dejó. Que tú no pasabas. Que Leticia no lo dejó y vaina. No me lo dejó. Leticia bacana ya, por si acaso. Blaster, vamos a ver. Dos palabras para Willy. El poco que estaba diciéndome en su casa de que el Blatter está. Esto lo voy a el Blatter está asustado. El Blatter lo voy a atacar yo, que si yo qué. Le cogí el truco. Eso me dijo ya. ¿Asustado de quién? Dije que tú asustado de él. Dije que él te iba a quitar el sombrero. Bueno, yo no sé, yo no tengo que hablar mucho. Yo no tengo que hablar mucho, ustedes vieron lo que pasó ahí. No, cogí el mes, ¿dónde está? Cumpleaños. El mes. Una palabrita para Norman que va a ver este video, yo sé. Hermanazo allá. Que se vaya para el carajo. Que se acuerde de mandarme para la gringuita para yo ver si copa para allá. Va para allá, Macu. Norman, vete para el carajo. Te amo, Norman. Norman, te amo. Se salvaron que Blatter tenía fiebre. Porque si no. Ay, lo dijo. ¿Cómo va? Se salvaron. Norman, se salvaron que Blatter no tenía fiebre. Sí. Si no, energía. Se enfermó de nuevo en el torneo. Siempre se enfermó. Energía. Mira cómo va. Su maldita madre que me está echando esa vaina en cada torneo. Mira con el pañuelo en la mano. Mira. Ay, Dios. Mira, a ti te echaron una maldición de gana. Norman, a nombre tuyo, voy a ganar el próximo torneo. Que ya yo le gané. Ya, este Yamil se salvó. Oye, le tiré para matarlo. Y me mató. Oye, para la próxima voy a ganar el próximo torneo. Ya le gané un día a Energy, como debe de ser, tú sabes. Pero para la próxima ya, se va a acabar esta vaina. Era Peniel, ese mamá huevo me ganó. Sí, loco, porque es que tenía que darte lo tuyo, pues tú no quieres. Ese es amor. Ya, doble, se acabó. Señores, este video es dedicado para... ¿Quién es? El gato que agarró, vino al torneo y se embaló porque sabía que iba a perder. O sea, ¿para qué tú vienes, güey? Una mierda, si tú sabes que te iba a perder. Una mierda. Él agarró y se retiró el solo se retiró. ¿Cómo que se retiró? El tigre vino, metió un par de manos y agarró y se fue. Ya lo, pero ni entonces, yo, que, ni, oye, ni yo que soy un ubazo del diablo. Entonces, otra vez para Lionel. El hombre, yo no sé qué es lo que pasa, está frustrado. Lionel Bava. Cuidado si te vemos aquí en el conde y tú dices que no, que ese no eres tú. Y te manda, ¿qué es lo que pasa? Así que vamos a ver, pónganse la pila. No, este video está dedicado al cártel. No viniste porque pensaste que Willy, no, sí, le cogiste miedo a ese. A ese que está ahí, mira, a ese. Oye, Wilka, ¿qué pasó? Wilka le cogió el motor, pues. Wilka te cogió el motor. El mes, este no era tu mes, loco. Háblame del maldito oso. El oso. Ese maldito Manía y Juan Carlos se quedaron.
¿Qué pasó? Se quedaron. Hicieron un solo maco. También no hicieron falta, bueno, mierda. Otra vaina, ¿quién más? Wilka. No, no, pero para Wilka lo han matado. Ya lo pero como quiera. Wilka, el hombre. Wilka tiene que estar en su casa. Ah, Wilton. No, Wilton no le gana a nadie. Wilton no le gana. A Wilton no hay que mencionarlo en este video. El pobre Wilka, que dijo que la novia no lo dejó. Sabía que no iba a ganar tú. Señores, la barra en el karate, son las habilidades del fight. Ahí está. El hombre que lo dice todo, un hombre que le ganaron siete manos a Low nada más. Diablo, Dios mío. Un Low que se abre para colmo. Pónganle fecha ese video, que no la leyenda. Sí, la leyenda el ¿cómo que tú te llamas, verdad? Da Vinci. Da Vinci. Te estaba esperando, Wicca. ¿Cómo tú no me lo has? No, que yo voy a editar. ¿Qué es lo que yo voy a editar aquí? ¿Cómo tú te llamas? Está loco. Yo no me lo he hecho. Mira, dime cómo es. Ese es el primo. Mira, Wilka. Es el primo de Río. ¿Dónde está Wilka? ¿Dónde? ¿Dónde? No veo a Wilka en ningún lado. Míralo ahí. ¡Un forastero! Míralo ahí. ¿Cómo la Resident? Cuidado que sale huyendo después. Cuidado, ay, verdad, después se va huyendo. Chacho, deja de tener el miedo a la liga, que eso es una buena. ¡Ay, mira, mi gatito! ¡Ah! El Shadokai ese. Loco, tira, aprende a jugar primero. Tú. Ay, hablando mierda en la página. Hablando mierda en la página. Tú agarras ahí. Dale. No, Shadokai está. Hablando mierda en la página, de que porque el poke. Te dijo, de que no, ponte para Yamil y para Wilton, te hubiera metido la mano ahí. Wilton no le gana a nadie, pero te hubiera metido la mano. Ay. Oye, porque fue mi maestro.